sepan de tan sexuales voces y le dio ese felino. Estrellas sepan cómo he coronado femenino holocausto. Letras que pagan voces, escombros que se apagan, luces, gritos que enmudecen en la bruna de los tiempos. Sepan cómo comulgado mi matriz feril en el templo de los indios resurrectos. Voces que salen de mí por mi garganta y trenzan en mi tinta sangre, en rulmas de verso en voz. Prohibido sea prohibir a los curacas confesores que han dejado de escribir manifiestos pensando ante la huida feril que me transmuta. A los troncos animales pintados de colores, constelación lumínica de los naturas, escandare chuquichincay de los siglos, sígame la frente con hollín de letra, dejar para siempre la Biblia en mano, exhalar suspiros anhelantes de nuevas luces, mira ansioso los nevados y descubrir exes de dioses, pintado mi rostro entre la rosa y el lirio, escribiendo mi cuerpo de hielo y carmín, comulgado mi alma en cáliz de sangre y leche. Ver el refugio de Illapa entre los senos de la aurora, su encarnación de frente iluminada, partida de Ingala por el viento ruin hacia el mundo de los hombres, existir inánime en permanente fluctuación entre estados y elementos, sentirme hoy de arterias metálicas abrazadas en piedad en el calor de la fragua, de venir mañana por montaña impedida de roca, firme en poder militar ante océanos y vientos, ser después huracán errante de que construye y hacia sin definición de línea entre las formas, dar cada día un salto eterno hacia un mundo sin ideas, sin hombres encandelados de los que comprendan. Busco leerme, ensayarme, trazarme, forjarme, en fin, habitar el costo con paso de verso firme y atravesar los días a voz errante de tinta pluma. Bienvenidas y bienvenidas a esta nueva jornada de Nación Marica Callejera desde la ciudad de Potosí. Nación Marica, en este ejercicio de toma política del espacio público, en este ejercicio de intervención callejera, en este ejercicio de resignificación de los espacios, disputándonos, por supuesto, un espacio, disputándonos la hegemonía del espacio heterosexual en las ciudades. En este viaje, en este recorrido en la ciudad de Potosí, Nación Marica se plantea justamente conversar con varias compañeras, dialogar con varias compañeras, encontrarnos con las compañeras activistas de la ciudad de Potosí para plantear, para reflexionar sobre varios temas. En esta jornada nos encontramos en la zona de Pailaviri, en las faldas del Cerro Rico de Potosí, al inicio del ascenso hacia el Cerro Rico de Potosí. Un espacio simbólico, un espacio bastante importante para la economía, para la historia y por supuesto también para la política del país. Pensar Potosí desde la mirada, desde las voces disidentes, maricas, machorras, mujeres trans, trabas, etc. En esta oportunidad nos encontramos con la compañera Samira Rocha Taboada. Samira es una compañera trans que muy amablemente ha aceptado nuestra invitación para dialogar en este espacio, en este escenario tan simbólico, tan importante también para estas reflexiones. Samira, bienvenida a Nación Marica Callejera. Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Muchísimas gracias por ser parte de mi departamento de Potosí. Y más que todo, un placer
concurrir a su hermoso, a su hermosa entrevista. Y más que todo, bienvenidos a la ínclita Villa Imperial de Carlos V. Samira, ¿alguna otra característica, trabajo, no sé, oficio, profesión que tú quieras destacar de ti misma? Bueno, de mí es mi trabajo, ejerzo el trabajo sexual en un leoncinio. Tengo dos hijos, mantengo a ellos con el trabajo que yo realizo. Y también aparte a mi mamá y a mi familia igual. Samira, antes de entrar a la entrevista, me parece un dato importante, ¿no? De cómo construir de repente una maternidad, ¿no? Desde tu ser trans, ¿no? Cómo de repente también tu familia respeta, ¿no? Tu maternidad, ¿no? O cómo tú lo nombras, ¿no? Tienes dos hijos, ¿no? ¿Cómo estás pensando esa maternidad, ¿no? Para tus hijos y con tu familia también? ¿Y cómo ha sido recibida? Me creerás que no ha sido tan fácil de parte de la familia aceptar la identidad que uno lleva, pero con el logro que cada uno lo hace y por el propio miedo de la sociedad y más que todo de la misma familia y enfrentar todo eso, no es fácil, no es salir a correr, sino es paso a paso y lograrlo es mejor cuando eres una persona libre y dar la cara por todas aquellas personas que callan la voz y están siempre a ti para que tú seas el portal o el portavoz de dichos derechos, vulneraciones, muchas cosas más. En algún momento, digamos, de tu historia familiar con tus hijos o con tu familia, ¿has enfrentado un hecho de discriminación, ¿no? Sí, muchas veces, pero yo misma he enfrentado todo eso y les he dicho, bueno, me voy y me fui. Soy libre, veo a mis hijos, estoy con mi familia, pero no vivo dentro del entorno familiar. Voy, visito y estoy media vuelta a mi trabajo. No puedo estar constantemente con la familia porque a veces también hay tabús o un poco de discriminación a veces en la zona donde tú vives tu familia. Y hay que también un poquito de respetar eso. Pero yo respeto, pero a mí mi entorno familiar me respeta y si mi familia me respeta, los también tienen que respetar la decisión que haya tomado y mi familia también como a mí me respete, ¿no? También es una lucha cotidiana de repente, ¿no? O sea, con la familia, con los hijos, ¿no? Con el entorno, el barrio, ¿no? El lugar de trabajo también. Hay una lucha permanente. Hoy, por ejemplo, caminábamos por el Paseo Boulevard contigo y claro, hay muchas miradas que se dirigen hacia ti, ¿no? Y son miradas de cuestionamiento, ¿no? Son miradas de con la mirada las personas te juzgan, ¿no? Podemos hablar de un Potosí, de una ciudad de Potosí, colonial, conservadora, moralista y transfóbica. Transfóbica en este aspecto no creo mucho, pero moralmente sí, culturalmente de igual manera, porque aún estamos tratando de que esto sea de a poco, no de golpe como otros países lo han hecho. Nosotros estamos buscando de que el respeto sea mutuo, tanto la población como nosotras y tanto la sociedad misma, ¿no? En su conjunto. Sabemos que las leyes también nos amparan en varios aspectos, pero aún así, el luchar no es malo. Lo malo es dejar de luchar por nuestros derechos. Si nos están juzgando con la mirada, unos y otros dicen que bien, aplauden. ¿Por qué? Porque tienen a alguien a su lado o entorno familiar que es como es uno, pero lo respetan y lo quieren. Es una lucha cotidiana ser trans, ser una mujer trans en la ciudad de Potosí, evidentemente. Sí, es muy complicado. Pero a la vez, si tú no faltas el respeto a nadie, tampoco te va a faltar respeto. Y es por eso que es mejor ser como es uno, bajo las normativas. Y como te han criado, también tú demostras esa crianza hacia los demás. Y no seas intransigente como todos quieren que tú seas, no sigas el paso. Sino, dales la espalda y sigue tu vida. Vamos a volver de repente también a estos temas con el que abrimos esta discusión en Nación Marica Callejera. Samira, te agradecemos por supuesto por aceptar esta invitación y ponerte a reflexionar, atreverte a reflexionar también con nosotras. Samira, ¿qué representa, qué significa para ti como una mujer trans, como chola, potosina, ocupar este espacio, ¿no? Este espacio de Pailaviri,
¿no? Que es una zona, el inicio del ascenso hacia el Cerro Rico de Potosí. La verdad, me encanta Potosí, amo mi tierra, y estar aquí es estar en esencia con mis antepasados, que son prácticamente potosinos de la Argentina. Y no, pues ver el cerro es ver cómo desde hace años o siglos estamos, sigue siendo esclavizados, pero aún así no claudicamos, no nos vamos a rendir y seguir adelante. Y ver mi cerro es como ver un futuro más para mis hijos, porque ya lo pasado, ellos tienen que cuidar de esto. De hecho, claro, hay una mirada siempre histórica y económica, ¿no?, del Cerro Rico de Potosí, porque evidentemente ha mantenido a un país, ¿no? La plata de este cerro ha mantenido o ha hecho lo que hoy es Europa como centro del mundo. Es gracias al colonialismo, al saqueo de toda la plata de Potosí, del Cerro Rico de Potosí, ¿no? En esos términos, en términos económicos y políticos e históricos, ¿para ti cuál es la importancia de este cerro? La importancia sería que lo cuidemos, pero vemos que realmente la política es muy ambiciosa y codiciosa al decir, este es mío y este es de vos, o sea, eso es muy malo. Pero lo único que sí quisiera que también entendiera la gente, la población, que no es porque uno quiere perder el cerro. Sabemos que cualquier cosa no es eterna, como nosotras mismas, como cualquier persona, no es eterna. No toda la vida vamos a estar vivos, algún día vamos a morir. Y el cerro está haciendo eso. Ya son varios años, siglos, que estamos explotándolo y poco a poco está cayendo. Hoy, sin embargo, sigue habiendo una explotación minera desde las cooperativas mineras, ¿no? Correcto. ¿Es una actividad que está manteniendo a Potosí económicamente? Sí, lo mantiene, pero no un 100%, creo, porque las regalías están subdivididas para los 9 departamentos y creo que la mayor parte se va a la ciudad de La Paz. Y más que todo pienso que Potosí debería tener aún mayor regalías por el espacio de la minería, pero no será así. Como dice, el que gobierna saca la mejor tajada y lo demás a repartir a los demás. Evidentemente, Samira, estamos en este espacio de la mina en Pailaviri, ¿no? Por supuesto que el trabajo minero en alguna época histórica siempre ha sido un trabajo de los hombres, uh-huh, los hombres heterosexuales, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué importancia tiene, por ejemplo, ocupar este espacio masculino también, ¿no? De hombres mineros, heterosexuales, de repente que legitiman o la violencia patriarcal y machista, ¿no? Contra mujeres, contra esposas, ¿no? Contra hijas, contra otras mujeres también. ¿Qué significa para ti justamente llevar esta discusión a este espacio? A este espacio bastante masculino y heterosexual. No, es una muy buena parte que deberíamos de estar en mutuo acuerdo para estar no contra el hombre, sino apoyarlo también en cierta parte, pero también que también él tenga que dar su punto de vista. Si él nació de una mujer, tiene que respetar a una mujer. Si esa mujer ha traído una guagua, como se dice, que le gusta lo que a él, siendo machito, le gusta ser mujercita, que no lo pegue, sino que lo apoye. Ahora en la mina no solamente son mineros, hay las palliris, mujer que está apoyándole a su esposo lado a lado, pero tampoco por el ser palliri no le va a decir, yo gano más que vos. Los dos tienen que apoyarse mutuamente, porque el cerro es cansador, es pesado. Todos piensan que el ser minero es ser millonario, se sufre hasta para ganar un peso en la mina. Tragar polvo, azufre, material tóxico, no es fácil. Samira, hay evidentemente una colectividad minera masculina y heterosexual, ¿no? Y tú me hablas, por ejemplo, de las palliris, ¿no? Se sabía anteriormente, por ejemplo, ¿no?, que el trabajo de las mujeres justamente como palliris es un trabajo fuera de la mina, ¿no? Es un trabajo con, por ejemplo, el desmonte de mineral, ¿no? Con los desperdicios del mineral, son mujeres que recuperan lo que resta, ¿no?, en ese desmonte, ¿no?
¿Las mujeres hoy entran, trabajan interior mina? ¿Pueden ingresar? Sí, hay varias cooperativas que sí. Ahora sí están haciendo la parte de equidad de género, que sí están permitiendo que algunas compañeras entren como hombres a hacer el trabajo masculino, y yo veo que eso es bueno, porque según las creencias andinas dicen o indican de que el tío tiene que entrar puro macho, y cuando entra una mujer se pierde la mina. Pero yo creo que mientras más mujeres entran, el mineral florece más, y por eso es que ahora ya no hay mucho de decir eres hombrecito y te que vas a estar aquí, vos mujercita para afuera. No, ahora es todo por igual, creo yo. Justamente hay una palabra, ¿no?, que de repente se usa esta palabra también para homosexuales, maricas, pero también para las mujeres en el trabajo de interior mina, ¿no? Por eso antes trabajaban afuera, ¿no? Es quencha, ¿no? Mala suerte, la mujer es mala suerte, la veta se cierra. ¿Qué piensas de esa creencia, ¿no? Que igual no los endilga, por ejemplo, a nosotras las maricas, ¿no? Claro, pero no creo. No creo que sea quencha, como dice la palabra quechua, sino es ineptitud e incongruencia o algo que no tiene sentido. Quencha es pues aquel que va a buscar la mala suerte, no que la mala suerte le busca a uno, que es muy diferente, ¿no? La suerte cada uno la vive, la lleva en sí mismo, pero no la vas a buscar en... si eres mal, como se dice, no malapatudo, no vas a entrar a un lugar donde hay buena fortuna. Igual, como se dice, y en la puerta para afuera dejas todos tus males, odios, rencores, rabietas, y desde la puerta para adentro tienes que estar tranquilo. Esa es la verdadera suerte que cada uno lleva en su interior. No decir, ay, soy mala para todo, que no sé qué. No, creo que no. Samira, población TLGB, ¿no? Trans, mujeres trans, hombres trans, homosexuales, lesbianas, gays, ¿no? ¿Tú has conocido, conoces algún minero, minera, ¿no?, de la población TLGB? ¿Hay personas TLGB trabajando en la mina? Sí. ¿Cómo crees que sea, digamos, el respeto o la tolerancia o las relaciones con estas personas? Porque tampoco pueden ser evidentes, digamos, ¿no? No puedes decir, claro, soy gay, soy minero. Es que todo, como se dice, en cualquier trabajo que sea heterosexual, tienes que camuflar. Si no sabes camuflar, entonces... o te van a votar, o... y si vas a decir algo, solamente que sepan las cabezas y no las patas, porque de las patas para arriba va a haber muchas bocas y te pueden votar. Y es que a veces mejor es callar. Y sabemos que en borrachera un hombre no cierra el pico, ni el culo, perdón la expresión, pero es así. Pero cuando se chupa, y no le importa que esté besándose entre hombres, abrazándose, manoseándose, porque es su libertad. Se dice, ¿no?, que el niño y el borracho dicen la verdad y sienten lo que es realmente, a qué lado se equilibra la balanza. ¿Y por qué juzgar? Más bien, aplaudir y decir, ya, uno más. Pero depende de ti si quieres seguir o te enclaustras nomás, ¿verdad? Nos encontramos en la zona de Pailaviri, al inicio del Cerro Rico de Potosí, al inicio del ascenso del Cerro Rico de Potosí. Este programa especial de Nación Marica Callejera, junto a Samira Rocha Taboada, una compañera trans que bueno, nos está acompañando en este diálogo. Ella conocedora, por supuesto, de su ciudad Potosí, de la actividad minera y también de la colectividad de mujeres trans. Samira, en esta segunda parte queremos entrar un poco, analizar ¿cuál es la situación de la población trans en Potosí? Empecemos por el tema laboral, ¿no? ¿Cuáles son los oficios, las profesiones, los trabajos que de repente están realizando las compañeras mujeres trans? Bueno, la mayoría de nosotras, las mujeres trans en Potosí, nos dedicamos a la labor sexual, trabajo sexual nocturno. Son muy pocas las trans que... realmente sí, han aceptado el rol femenino, viven con sus parejas felizmente, creo que no pelean, gracias a Dios, y si hay una pelea es una pequeña discusión, pero se sabe subsanar.
Otras están en provincias, trabajando como cualquier otra persona, camufladamente, claro que a veces la familia en el campo es más, un poco más cerrada, y dicen, no, mi hijo es hombre, pero no es mujer, pero ante la sociedad, él defiende su identidad y dice, yo soy esto, pero siendo esto, no voy a dejar de hacer esto, para hacer esto, sino puedo hacer ambas cosas sin molestar a nadie. Y es por eso que a veces en la sociedad del área rural las aceptan, pero con la condición de que no haga mucho lío o bochinche. Y por eso es que prefieren estar aisladas ellas mismas. Y no, o sea, quedarse ahí sin decir nada. Y a veces da bronca y un poco de coraje al ver que su familia misma no lo apoya. Y siempre acuden ante nosotras, nos dicen, quiero trabajar. No, mi amor, puedes trabajar, pero primero es la autorización de tus padres antes que de nosotras. Que de aquí se trabaja, pero siempre con el tema de tus papás. Por más que seas mayor de edad, siempre va a venir alguien a echarte cabeza. Ahora, este trabajo sexual en el que están muchas compañeras trans, ¿puede haber, o de repente podemos hacer la reflexión, como un trabajo sexual político, ¿no? En el entendido justamente de que, a pesar de haber una ley 807, todavía las compañeras trans, claro, es que la ley 807, ¿tú crees que va a resolver, digamos, el tema de la profesionalización de las mujeres trans? Sí, creo que sí, nada más que hay que... Algunos reglamentos, por ejemplo, creo que nos negaron aquella la primera vez, fue por adopción, sí. Matrimonio, el matrimonio que no es nada malo, y ahora creo que ya han dado un brazo a torcer, perdón, pero ya se ha dado, pero la cosa es que, ¿por qué siempre una trans que quiere cambiar de identidad, quiere ser como mujer? Porque se le tiene que coartar. Sabemos que la ley de la familia dice hombre y mujer, pero como en otros países, entre dos mujeres, dos varones, crían a 6, 8 hijos. Y aquí, ¿por qué estamos politizándolo o evangelizándolo o cristianizándolo? Porque el catolicismo no te dice eso. El catolicismo te abre las puertas. Los cristianos, evangélicos, mormones, son los que dicen no. ¿Por qué? Porque en esas iglesias hay más homofobia, hay más transfobia, hay más lesbofobia, y lo peor que hacen, incitan a hacer violaciones, abusos y malas críticas cuando hay, digamos, ¿qué les hace? Y no es bueno. Pero bien que ahí entre el patriarcado. Tu mujer no tiene que hacer esto, tiene que someterse, que tienes que pegarle, que tienes que hacer esto. En la Iglesia Católica, ¿qué dice? Respeta a tu mujer como a ti mismo. O no dice eso, parte de los 10 mandamientos. Entonces, hay iglesias que sí aceptan, pero otras que no, porque les duele que ellos son lo que son, pero no lo quieren demostrar a la luz pública de que sí, soy gay y no puedo demostrar ante la sociedad, hasta que me va a decir mi mujer, mi hijo, creo que hasta su gato se reiría en su cara. Pero también la religión católica, por ejemplo, desde la Biblia dice que la mujer le debe obediencia al hombre, ¿no? Claro. O sea, hay un ejercicio patriarcal y machista desde la religión católica y desde la Biblia también, ¿no? Claro, pero la Biblia también no le está pues obligando al hombre a que le torture. No le está obligando a que la pegue, que la someta, que la viole, que le mate. Que otras iglesias te prohíben, saca la mierda, rompele, asesinarla, torturarla, masacrarla. Yo pienso más bien que la religión católica, ¿no? Peor las cristianas evangélicas, la Biblia como un libro así de que regula, digamos, esta religión y las prácticas sociales y culturales de sus creyentes, legitima toda esa violencia. Para que veas que desde la cabeza anda mal, pero no la católica, son las cristianas. Porque el cristiano dice, no, que Dios dice que, como dicen los testigos de Jehová,
En el libro dice que esto, que el otro, pero en la Biblia no es escrito tal cual dice él, sino que se inventan para traer más feligreses, pero todo mundo, el que sabe leer, sabe interpretar la Biblia, se da cuenta. ¿Y para qué más ir a otra iglesia si sabemos dónde nos hemos bautizado, hemos comulgado, hemos hecho primera comunión y confirmación, a dónde más? Ahora, Samira, en el tema jurídico hay una ley 807. Hay muchas compañeras que han logrado el cambio de identidad de género de su nombre, ¿no?, del dato del sexo, del género en sus documentos de identidad. Si hablamos de Potosí, ¿hay alguna otra normativa específica para mujeres trans, ¿no?, de defensa de sus derechos, ¿no?, de reivindicaciones de algunas fechas simbólicas, no sé? Claro, aquí está el 14 de septiembre, si más no me equivoco, lucha contra la homofobia y transfobia y homofobia. El 28 de junio, Día Internacional de las Diversidades Sexuales y de Género. Y para mí sería más bonito una fecha más, ¿no? Que realmente se coadyuve entre departamentos y se haga una normativa nacional que regularice, o sea, el día de la fundación de los LGBTs. No en sí como está, ¿no?, como el 28 de junio, sino como organización que en lucha de todas las personas que no tienen voz. Yeah. Pero también, digamos, en el tema de mujeres trans, ¿no?, y hombres trans, está el tema de el cupo laboral, ¿no? O sea, Argentina tiene, digamos, leyes interesantes, ¿no?, que obliga de algún modo a la administración del Estado a incorporar mujeres trans, ¿no?, en algunos puestos de trabajo, ¿no? Puede ser interesante, por ejemplo, el tema de salud, por ejemplo, también para mujeres trans, ¿no? Creo en que realidad sea, para toda la población, claro, pero hablamos de nuestro gremio, ¿no? Claro, creo que tenía que darse en algunos departamentos, en las alcaldías, creo, que tenían que dar un cupo a las personas LGBT para asumir un pequeño cargo en la alcaldía para que sea específicamente para el colectivo. Denuncias, quejas, auxilio, para cualquier tipo de cosa. Pero creo que solamente han sido palabras. Falta que hagamos hechos. Exactamente. Ahora, Samira, mientras veníamos conversando, ¿no?, tú me decías que hay muchas compañeras trans que están asumiendo, digamos, desde su identidad de género, estos roles, ¿no?, que el patriarcado impone a las mujeres, ¿no? Eso significa, como mujeres trans, asumir, ¿no?, el rol pasivo, sumiso, ¿no?, de toda la violencia que se desata contra sus cuerpos, ¿no? Pero también, por otro lado, ¿por qué las mujeres trans, desde su construcción de género, están asumiendo un modelo occidental, ¿no? Ay, Dios, a ver, ¿cómo te explico? Es que a veces el ser trans, tienes que ser persona trans, luchadora por tus derechos. Si vas a estar con una pareja, está, no digo que no, pero sí, tienes que ser una persona que estando en un estatus de ya, de pareja, si me insultas, me quejo, para eso están las leyes. Si me pegas, me voy a dejar someter, pero vos vas a ir, sabes a dónde. Pero otras dicen, no, soy mujer, voy a estar así, y me voy a quedar así. No, el ser mujer no te hace pues ser sumisa, ser tonta, ser callada. El ser mujer es, ¿dónde quedó Juana Suárez de Padilla? Las heroínas de Chaco, o sea, muchas mujeres valerosas. Pero justamente las mujeres trans están replanteándose eso, claro, o están más bien entrando en el rol sumiso de la mujer. O sea, muchas de las trans están entrando a ese rol sumiso de ser muy femeninas, pero yo creo que no. Sé femenina, pero también haz valorar tus derechos como mujer. No vamos a tener hijos, gracias a Dios, porque traer un hijo al mundo o es para otros es un regalo de Dios o es un pecado, ¿no? Por eso es que yo creo que si vas a ser una trans, sé una trans,
pero una trans luchadora, emprendedora, pero no claudiques, no vayas como cangrejo para atrás, sino por más que te den puñal, latigazos, da la cara y di sí, puedo demostrar. Todo en esta vida se puede, menos salvarse de la muerte. Ahora, a lo que quiero ir también es justamente que no hay muchas mujeres trans cholas. Todas, o la mayoría, por lo que nosotras conocemos, digamos, son chotas. ¿Por qué? Porque creo que el andar más cómodamente, como cada una se pueda llamar, en el lugar de trabajo, creo que es más cómodo llevar dos trapitos que llevar una vestimenta que realmente sí te identifique y sea tal cual, te sientas más cómoda. Porque vistiendo yo de señorita, que hable quechua, me van a decir, ¿eres chola o eres chota, no? En cambio, yo hablo quechua y me he visto de chola porque mis raíces son andinas y tengo que demostrar realmente cómo soy y qué es lo que soy. No voy a tapar el sol con un dedo tampoco al decir, yo no soy trans. Más bien demostrar, decir, salir a la palestra, decir, gracias, yo sola me aplaudo porque yo me quiero, yo me amo. Punto. Justamente, Samira, vamos a volver sobre tu historia personal también, ¿no? Pero en esta parte queremos un poco analizar el resto de la colectividad trans. ¿Por qué no se asumen cholas? ¿Tú crees que se están pensando como indígenas o más bien se están negando como indígenas? No somos indígenas, ¿no? ¿Qué está pasando con...? Muchas cholas trans no conocemos, ¿no? Yo en Potosí, mira, yo te ubicaba... Nosotras desde Maricas Bolivia te ubicábamos porque en alguna vez te hemos visto en La Paz, como chola, ¿no? Claro. Potosina, ¿no? Entonces, y el resto de la colectividad, o sea, no digo que esté mal, ¿no? Pero queremos entender por qué de repente en Bolivia, siendo una población mayoritariamente indígena, los gays, las lesbianas, las compañeras trans, los hombres trans, se niegan más bien como indígenas, no se asumen como indígenas. ¿Será porque a veces la misma sociedad nos coarta el derecho de expresarnos tal cual queremos? Creo yo que es eso, porque si realmente una se quiere o se valora como mujer trans, pero dice, mierda, me vale un culo, o sea, yo voy como chola, soy de esto, voy a hablar, voy a vestir, aunque me cueste, lo voy a hacer, pero dice, no. Otro es la familia también, que esto... Va a estar así, mejor ni me vengas. Si vas a llegar de chola, mejor ni te acerques. Cosa que a mí también me está costando dentro de mi familia. Porque yo, y saben que yo todo el día para así, todo, pero igual me dicen, no. Por eso es que aquí también entablar con la familia algunas cosas. Que si quiero, lo hago. Y si no, bueno, me separo y adiós. Hay que también ponerse un poco tajante y decir, no. Si quieres bien y si no también. Porque a veces también la pareja te dice, no, eres chola, todo el mundo te mira. Te ves con pantalón, ya nadie te mira. Al final de cuentas es mi cuerpo. Si yo quiero mostrar mi cuerpo al Estado, lo voy a mostrar. Nadie me tiene que por qué coartar, decir, no. Para cesar esta parte, Samira, hay un elemento importante, por ejemplo, ¿no? Que hoy es, para nosotros es importante reconocer, ¿no? Y quisiera saber si tú estás pensando, la colectividad de mujeres trans está pensando en el feminismo. ¿Qué significa para vos el feminismo? El feminismo es dar todo de nosotras para luchar contra el patriarcado, ¿correcto? Para luchar por nuestros derechos, nuestras obligaciones, nuestros deberes ante la sociedad y cuál tiene que ser nuestra postura, tanto política y social y física, para que no nos cuarten el derecho a ser libremente escuchadas y también ser partícipe de algo que realmente sí necesitamos, estar en un estado de gobernación o alcaldía o algo, en un espacio, ¿no? Ahora, ¿tú crees que la colectividad de mujeres trans que tú conoces en Potosí, en el trabajo, en el activismo, están pensando el feminismo como parte de su lucha? ¿Sí? ¿O no? Sí. Por ejemplo, yo como trabajadora sexual, soy parte de Mujeres Creando, de María Galindo, y me encanta porque luchamos por los derechos que las otras callan, como se dice. Nosotras vamos a hacer ese escudo para protegerlas, pero también que nos apoyen y que no nos dejen solas.
tampoco dejarlas solas, sino siempre, como toda buena hermana, tomas de la mano, luchar juntas y salir y decir basta, basta de estar sumisas, basta de estar golpeadas, basta de estar extorsionadas, basta de ser violentadas en todo tipo de forma, y luchar, luchar entre todas y decir que también tengo leyes, también tengo vida, tengo sangre, tengo voz, sé pensar. No soy hueca como antes. Antes nos maltrataban, pero ahora sabemos que pensamos y unidas somos más. ¿Tú crees que el feminismo es la respuesta justamente a estas compañeras, amigas que tú conoces, que hoy están viviendo una relación de pareja violenta? Sí. ¿Por qué? Porque ellas antes eran bien feministas, que yo, que yo, que yo. E empezaron con su pareja, se volcaron. El feminismo se hicieron a un lado por estar con su pareja. ¿Para qué? Para ser supuestamente felices, entre comillas, y no realmente ver la triste realidad que están viviendo. Nos encontramos en la zona de Pailaviri, al inicio del Cerro Rico de Potosí, en este programa especial, en este ciclo de programas especiales en la ciudad de Potosí, justamente para hablar de feminismo, para hablar de activismo, disidencias sexuales, diversidades sexuales y de género, hablar de economía, hablar de política y hacerlo en la calle, en el espacio público, para resignificar estos espacios. Nos encontramos con Samira Rocha Taboada, una mujer trans, una compañera chola potosina, que se atreve, y se está atreviendo, por supuesto, a intervenir en estos espacios públicos y situar estas discusiones tan urgentes y tan necesarias también en la ciudad de Potosí. Samira, en esta última parte de la entrevista queremos hablar sobre ti. ¿Por qué decides ser chola, ¿no? y no chota? ¿Y qué significa ser chola para ti? Bueno, el ser chola me identifica con mis raíces andinas, puesto que nací de una mujer de pollera, y soy orgullosa de nacer de una mujer de pollera, y esto me hace más a mí como persona, porque yo no puedo negar ser lo que soy. Yo no puedo negar haber nacido en cuna de barro, pero de ese barro duro que nadie lo va a poder doblar. Y el ser chola es bonito porque al final de cuentas es la parte más visible. Porque una chota es más como cualquier muñequito, lo ves en cualquier lado, pero una chola no. Una chola se tiene que identificar, decir sí, soy esto, pero también soy esto. No por vestir así, voy a ser como una mis hueca, mis tonta, mis burraca. Bueno, no sé si escuché bien, pero te nombras como hija de chola, sí. ¿No? ¿Eso significa que te reconoces indígena quechua, por ejemplo? Ariba oitai, ñocaban quechua cani, ajinata ñoca cani, ni maipis ni huanquichichu. Kunangri ama shani manchaita ñocaban caitirre mantaca serre potosimaj, manchaita macuni, caiman soy conta manchaita nanecuashan, kunan serrequita, huanicuashan. ¿Qué significa ese reconocerse indígena, ¿no? en el espacio urbano, donde todos, ¿no? se niegan como indígenas, ¿no? Nadie quiere ser indio, nadie quiere decir soy hijo de chola o hija de chola, ¿no? Nadie quiere ser moreno, indio, ¿no? O sea, todos más bien se blanquean, ¿no? hacen otra práctica. Y lo mismo pasa en el ambiente TLGB, ¿no? entre gays, entre lesbianas, entre trans, ¿no? Nadie dice mi madre es chola o soy hija de una chola. Nadie dice mi apellido es indígena, ¿no? ¿Qué está pasando? O sea, ¿por qué haces tú lo contrario, por ejemplo? ¿No? Hay un tema identitario. ¿Por qué es importante para ti eso? ¿Qué lee? ¿Es tu mamá? ¿Es tu madre? ¿Es tu historia personal? ¿Es tu memoria? ¿Qué más es? Bueno, en sí, mi abuela también era de pollera, pero lo llevo muy en el fondo y me encanta. Jamás voy a negar mis raíces andinas, que otras sí lo niegan, porque tienen ese... Esa sociedad que dice, no, ¿cómo vos, hija de chola? La misma sociedad te cuarta la expresión al decir, vos, hija de chola, ¿por qué? No, más al contrario, decirte, felicidades, mamita, ¿sabes tu lengua nativa? Y el otro, ¿ah? O sea, ¿dónde? O sea, pues tienes que aceptar tu lengua, pero también tienes que aceptar tu forma de ser, pero tal cual eres, no negarlo.
Si eres mamani, con orgullo, tanta tamunani. Si eres orjo, bien, pues macho, hombre. Pero no por tu apellido te van a decir, ah, porque eres gay, ah, deberías de ponerte ese apellido. Cambian de apellido hasta de nombre. ¿Por qué? Porque se sienten menos en sí mismos. ¿Dónde está la autoconfianza, el autovalor? ¿Dónde están nuestros valores que nuestros padres nos han inculcado? Samira, hay mujeres indígenas, cholas, en el campo, en las comunidades indígenas, rurales, campesinas. Creo que sí. ¿Tú crees que es una vida, digamos así, respetuosa, digamos, con el resto de la comunidad? ¿O están sufriendo violencia? ¿O qué está pasando con estas mujeres en el campo, en las comunidades indígenas, trans y cholas? Creo que hay un poco de discriminación y patriarcado y machismo. Pero si una mujer realmente quiere asumir el rol que quiere decir basta, está en todo su derecho. Y si el hombre le quiere cortar, también ella tiene el derecho de decir. ¿Cómo se nombran en estas comunidades indígenas, en quechua, a las mujeres trans? ¿Hay alguna palabra, un nombre con el que se las señala, se las nombra, no? Yo que sepa solamente Ewas, nada más. Pero si le llaman del nombre que ella ha decidido cambiar su género, mejor. Porque al final de cuentas nadie tiene que señalar con el dedo, creo yo, ¿no? Y si en el campo, claro, como tú dices, hay mucho racismo y discriminación, pero si realmente alguna de ellas supiera sobre las leyes que nos amparan y cómo podemos defendernos mediante esas leyes, no hubiera mucho patriarcado ni machismo. Y hasta ahora creo que en Potosí no hay mucho de eso. Ya las mujeres heterosexuales como trans ya han despertado. Ya era hora. Samira, ¿qué sabes de las culturas prehispánicas, ¿no? Anteriores a la llegada, a la invasión de los españoles? ¿Había mujer trans en nuestras culturas anteriores a esta invasión española? Había, sí, o sea, cuerpos que no eran claramente heterosexuales, ¿no? O el género binario, sino precisamente lo que hoy, como hoy nos nombramos, ¿no? Maricas, lesbianas, trans. Sí, creo que leí por ahí que sí, hace años, en otros países, siempre se nos ha valorado como dioses o diosas, porque asumíamos doble rubro o doble identidad, ¿no? Teniendo el cuerpo de hombre, pero teniendo más el sentimiento femenino, porque sabemos querer un hijo, amar al hermano, renegar más que una mujer, inclusive porque renegamos por dos. Pero creo que sí, todo eso se está perdiendo, porque más antes sí había respeto a las personas LGBT en aquellas épocas. Ahora con la ley y las leyes y el patriarcado, todo eso nos está pisando. Ahora, Samira, trasladaremos esta discusión a la ciudad, ¿no? Tú eres una mujer chola, potosina, trans, ¿no? En la ciudad. ¿Tú alguna vez has recibido racismo en la ciudad? ¿Alguien te ha insultado por ser chola? ¿Alguien te ha hecho menos por ser chola? En la ciudad, en el entorno citadino potosí. No, no, porque gracias a Dios, el ser una persona que valores, respeta a los demás, no. Y siempre he sido la persona que más he estado apoyando a todo el colectivo desde mi perspectiva femenina y mi identidad, que he hecho ahí ser chola y todos. Toda la población dice bienvenida, porque eres la única de pollera que realmente sí, no tiene vergüenza, no tiene tapujos, no se tapa la cara, porque Dios me trajo así. Y si la población me respeta, yo también tengo que respetar a los demás, ¿verdad? Y se me dicen así. En el ambiente TLGB, ¿tú crees que hay racismo? Dentro de nosotras, entre nosotras, racismo no, es burla y mofo, porque otros dicen, ah, bien cholita, pero después, ¿será bien? ¿No será bien? Y siempre entre borrachera y borrachera decimos, me haces acordar a mi mamá, a mi abuelita, y bueno, qué bien, ¿qué más puedo hacer?
Porque también hay una mirada de repente de lo TLGB, ¿no? Del activismo TLGB. Primero, urbano, ¿no ve? Es en la ciudad, son de las ciudades. Se conoce poco, por ejemplo, de compañeras que están viviendo en comunidades rurales, campesinas, donde pueden estar viviendo otras violencias, ¿no? Entonces, el activismo TLGB se lo ve siempre como urbano, ¿no? Uh-huh. Y cuando es urbano, tiende, también nosotras pensamos eso, a blanquearse o aspirar a ser blancas, ¿no? Por ejemplo, hay gays que se llaman Máximo, pero deciden ser John o Johan, ¿no? O Frank. O sea, siempre aspiran a nombres que no son suyos. Borran sus apellidos, ¿no? Se blanquean. Hay una suerte de aspiración blancoide. ¿Tú crees que eso está pasando en el tema trans, con las compañeras trans? Con las compañeras trans no creo. Con gays, creo que sí. Con les, todavía no he escuchado todavía ningún chisme. Con bisexualismo, puede que sí. Porque el bisexual no se define si va por un lado, para el otro, se va para el medio. Pero creo que sí, realmente sí, eso es muy feo para mi persona. Cuánto yo hubiera querido apellidar un apellido más nativo, como Mamani, Orco, Flores, Kespi, no sé, un apellido que realmente yo lo pueda valorar con más ganas. Pero desafortunadamente tengo otro apellido, pero yo hubiera querido tener un apellido, pero que realmente vaya con mi identidad de género y mis raíces, como realmente debería de ser. ¿Tú crees que tu ser chola y trans potosina es un ejercicio político, ¿no? De cuestionamiento, de interpelación al racismo, a la transfobia, de reconocimiento de tu identidad étnica? ¿Hay alguna fuerza así política? Nosotros lo llamamos político siempre, ¿no? De cuestionamiento a ese poder, ¿no? A los poderes que están siempre arriba, ¿no? ¿Tú crees que estás construyendo justamente todo lo que te digo, ¿no? De cara al activismo, al racismo, a la transfobia en esta ciudad de Potosí? Se hace. No de golpe, pero de a poco sí se hace. Cuando uno tiene ya la incidencia de ser política y es visible, y sabe muy bien que cuando ella tiene que dar su punto de vista, pero al lado de que a nosotras nos tiene que favorecer, pero sin mellar a la población en general, tiene que ser. Queremos agradecerte, Samira, por esta discusión, por este encuentro, por este diálogo, por ser nuestra guía también para de repente llegar hasta este espacio, ¿no? Y nos conmueve, ¿no? Mucho tu lucha, ¿no? Desde tu cuerpo chola, desde tu ser trans, ¿no? Entonces, gracias por aceptar esta invitación de Nación Marica Callejera, y gracias también por atreverte a desmenuzar también los entramados, de repente, te decía, ¿no? De aspiración blancoide de nuestras colectividades. Así que gracias por esta invitación, gracias por estar en Nación Marica Callejera. Más bien, muchas gracias a ti, a Nación Marica Callejera, por la invitación. Y un besito. Gracias nuevamente, Samira. Nosotras nos vamos con un viento frío, ¿no? De esta zona de Pailaví y del Cerro Rico de Potosí, en esta toma política del espacio público, de resignificación del espacio público. Nación Marica Callejera, hasta la siguiente vez. Nos vamos saludando, por supuesto, a todos los creuas, a todos los mamitos, a todos los marulos, a todos los chizos, a todas las tortilleras, las orcochis, las marimachas, a todas las tracas, las trabas, las transexuales, a toda la población disidente sexual. Hasta la siguiente vez con Nación Marica Callejera. Ya, está haciendo viento. Papito, vos, pero estás con cabello. Sí, cómo estamos aguantando. En serio que se aguanta que es frío. Y disimuladamente han venido, a ver, ¿no? Sí, ¿no? ¿Eh? Igual piteaban, ¿no? Cocineaban. Es que una chola que arriba es una situación.